Hola, vamos para más una receta y hoy voy a preparar un riquísimo pan mediterráneo, ¿vale? Vamos a empezar. Empezamos echando 400 gramos de agua. Gramos de levadura prensada fresca. Colocamos la tapa y son 10 segundos velocidad de 4 solo para disminuir la levadura. Continuamos. Vamos a echar 600 gramos de harina de fuerza junto con la sal. Son 15 gramos de sal que eché junto con la harina. Ponemos la tapa y vamos a dejar 2 minutos en amasar. Finalizado el amasar, nos dice para retirar la masa del vaso y dejar reposando tapado con un paño. Entonces voy a coger un bol, echo una capita de aceite y voy a dejar aquí la masa reposando. Giramos las cuchillas por detrás. Y lo que nos queda de masa, utilizamos nuestro truco de turbo. Medio segundo, unas 2-3 veces. Así lo que teníamos en las cuchillas se va en la pared y podemos recogerla tranquilamente con la espátula. Seguro que este truco ya los conocía, ¿no? Perfecto. Dejo la masa aquí reposando hasta que doble de volumen. Y tenemos que dejarlo tapado o con un paño o con un papel firme. Más o menos una hora hasta que doble de volumen. Vamos a echar 300 gramos de berenjenas con piel en trozos. Aquí es muy importante que vamos a poner todo junto, pimiento, cebolla, tomate y la berenjena. Y entonces hay que dejar todos más o menos del mismo tamaño los trozos, ¿vale? Para que a la hora de trocear se quede un troceado uniforme. Un pimiento rojo, son 150 gramos. También nos pide 150 gramos de pimiento verde, que no voy a utilizarlo. 150 gramos de cebolla en trozos. Y 3 tomates maduros cortados en cuartos. También nos pide 40 gramos de aceite. Vamos a trocear 6 segundos en velocidad de 4. Vamos a adicionar 2 hojas de laurel. Un pellizco de sal. Lo tapamos. Y vamos a poner 10 minutos, 120 grados, velocidad de 1, giro inverso. Hemos sofreído la verdura. Y vamos ahora a verter toda esa verdura dentro del cestillo para dejar escurrir todo el líquido que suelta.
Aquí lo tenemos, lo dejamos que se escurra todo este líquido. Y mientras tanto vamos a tender nuestra masa, dejar que suba un poco más, que doble un poco del volumen. Bueno, ya tengo la masa que ha doblado de volumen. Mirad qué bonito queda. Y ahora voy a dar unos trucos. Lo que tenemos que hacer es quitar la masa para estirarla. Trabajo un poco con el propio papel de horno para que sea más fácil manejar. Bueno, aquí la receta nos dice para estirar toda la masa, pero yo voy a hacer solamente la mitad de esta masa. Entonces, lo parto a la mitad. La otra mitad podemos hacer de otro sabor o incluso podemos congelarla. Ya hemos dejado hacer una subida. Ahora aquí sería envolver con papel film y llevar al congelador. Cuando lo quiero usarla, saco de congelador, dejo a temperatura ambiente para que descongele, dejo fermentar otra vez y entonces voy con mi relleno, ¿vale? En ese caso, la voy a dejar guardada. Y la otra mitad lo vamos a estirar un poco. Pero igualmente, aquí voy a poner una hoja de papel de horno y con el rodillo, sujeto aquí con el cuerpo la punta y con el rodillo voy a estirar la masa haciendo un rectángulo. Que quiero dejar que sea un rectángulo perfecto, pues con el cuchillo voy cortando un poco los bordes. Lo pongo al otro lado y aquí lo rodeo, ¿vale? Así de fácil. Bueno, con mi relleno, pues lo voy a rellenar todo dejando una parte del borde libre. Bueno, no llego hasta el borde, dejo aquí una franja y voy a poner un poco de alcaparras. También esto es a gusto, es opcional. A mí me encanta este pan con verduras. Y las alcaparras, la verdad, que deja ahí un saborcito especial. Y también, pues vamos a echar unas aceitunas negras. Ahora, con el propio papel, voy a bajar aquí un poco para que veáis mejor, así. Con el propio papel voy a hacer el rollo. Lo doblo a la mitad y así voy enrollando. Quiero dejar la punta escondida. Es el momento que tengo para hacer esto y ahora vengo del otro lado para cerrarlo perfectamente.
aquí lo tenemos. Vamos a dejar... Vamos a dejar fermentar otra vez, que doble un poco su volumen, y luego vamos a poner a hornear. Y veamos... Vamos a precalentar el horno a 250 grados y horneamos durante 30 minutos, ¿vale? Y antes de poner a hornear, ponemos una capa de aceite, una capa muy generosa de aceite. Y este es el resultado final. ¿Qué os parece? Está exquisito. Si os gusta, no dejáis de suscribir a nuestro canal y compartir con vuestros amigos. No dejéis también de ver todos los vídeos que tenemos en nuestro canal Termo Experto Méndez Álvaro. Os veo pronto. Hasta la próxima.